After the HPC, we decided to go with the kids to Bells Beach, to one of the most prestigious contests in the world for professional surfing, if not the most prestigious. El día que llegué a Bells, vi el escenario del campeonato y desde al fondo lo estaba viendo y estaba bastante feliz. Dije, ahí van a estar todos. Y apenas llegué, me encontré con la sorpresa de que lo vi a Mick Fanning en el carro cambiándose y yo también estaba feliz. Y Mick Fanning me habló y me dijo si era de Perú. Y yo le dije que sí, que era del proyecto de Sofía. Lo que voy a recordar mucho de este viaje es ver a los pero hacerte correr frente a mí y verlos que son una persona común corriente. Son muy buena gente, muy amigables. Llegamos a Bells y vi unos hits de los pros y me ha gustado un montón verlos competir y correr. Y es otra cosa verlos en vivo y competir que verlos en televisión o verlos en internet. Y eso me ha enseñado un montón y siento que he aprendido bastante. Me siento afortunada por venir aquí con la ex campeona mundial, ir de la mano conociendo a los demás pro surfers de aquí, de Australia, de varios países del mundo. Me siento feliz. Gracias. ¿Regular o goofy foot? Regular. Regular, both. Ah. ¿Cuándo en training? ¿Cuánto para hacer? No training. No training. No. Surfing. ¿En serio? Sí. Yeah. Imagine what you're gonna do. Muchas gracias. Thank you. Una foto. Una foto. It's been really exciting. Like the kids are like, they cannot even talk. They're speechless. I'm a little bit excited too. I have to admit it. But it's a great day. It's a beautiful day. So now they're gonna go try and surf the ball. Después de estar un buen rato en el estrado, los pros están corriendo free surfing porque el campeonato no se hizo ese día porque el mar estaba un poco malo. Yo lo estuve viendo a ellos un rato y rompían y me metí a correr y estaba con ellos en el agua y estaba Mick Fanning, Gabriel Medina, Matt Wilkinson y estaba bastante feliz porque a ellos nunca lo había visto así de persona y solo lo había visto en videos. Se cogían las mejores olas y olas que iban, volaban y la corrían de arriba abajo y me gustaba un montón cómo corría. Bells just wrapped up. Mick Fanning won. We're really, really happy because we all wanted Mick to win. He was ripping. I think the kids learned a lot from watching the pros all weekend, and I think it's really going to help them out in the future. I think this trip has been a really life-changing experience for them. It has made them really realize that they want to be professional surfers. They've seen the best, they've surfed with the best, and I think they're starting to feel that they can become the best. Ahora que estoy corriendo en la misma ola, en el mismo lugar, con monstruos como Mick Fanning, me siento feliz y emocionada por ver y saber que en algún día voy a llegar a ese tipo de nivel. Ahora mi sueño de ser surfer profesional creo que está más cerca porque he visto cómo corren ellos y la forma en que lo hacen y he tenido muchos consejos de los pros. Y yo creo que yo puedo algún día llegar a ser como ellos.